pasa en todas las calles del país. Vamos a ir en vivo a Palermo con Bernardo Mañeo y también a Tucumán, en un ratito con Fabián Páez, que lo estamos viendo en Tafí del Valle. Hermoso lugar, sí los hay. Pero arrancamos con Berni en Palermo. Berni, acá cerquita, pero con un calor. Con un calor, Bernardo Mañeo. Luli, muchas gracias. 30 grados la temperatura aproximadamente, pero acá sobre el pavimento, sobre el circuito de Palermo, deben ser por lo menos 40 la sensación térmica. Por lo menos. Y con la ropa que traemos nosotros, olvídate. Olvídate. Igual la gente, imposible. Vos ves que viene a hacer su camisa, jeans, zapatos, no. Viste que tenés que estar vestido medio comodín como para ir a la nota que te toque hacer, ¿no? Igual. Yo creo que la bermuda en el bolso va a empezar ahora en diciembre, va a empezar. Yo creo que ya por yo una creo cuestión que sí, Berni, de antigüedad, y unas zapatillas, ¿no? Un poco más livianas. ¿Cómo haces con esa ropa caminando por el parque a pleno sol? Ah, qué sacrificio. Y tenés mucho calor. Te cuento algo, Berni, sensación térmica ahora, 36.5 en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, acá son 40 y pico. Esperá que la gente que viene corriendo no te para. Pero correr con la gente que viene corriendo no te para. Correr hasta ahora y con este sol no es recomendable, Esperá. Esperá que estos dos chicos que están haciendo nos están haciendo la gambeta larga, que sería la de Canigia. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Oa. Bueno, venimos a hacer el recorrido a pesar del calor. Está haciendo 36 grados de sensación térmica. Es verdad. Sí. Insoportable. Para andar. Caminando y el sol, complicado. Claro, ustedes recién empiezan, no están ni transpirados. No, recién salimos y la idea es buscar algún lugar como para tomar algo. Ah, muy bien. Va a ser corta la caminata. Estamos esperamos estar a media cuadra del destino. Acá tenés un par de barcitos lindos, acá debajo del ¿Y el partido dónde lo miran? Paseo de la Infanta está muy bueno. Vamos para ahí. ¿El partido dónde lo ven, chicos? Y seguramente busquemos también algún lugar como para... ¿No son de Buenos Aires? Sí, mirá. No vuelven acá, no son de Buenos Aires, o no vuelven a casa. Montevideo. ¡Ah, son uruguayos! Mira. ¿Y qué, están de vacaciones? Sí, un fin de semana. ¿Hinchando por Argentina? ¿A quién van a alentar? Claro. Argentina. No jorobemos. Mirá que se puede pudrir todo muy rápido acá. Es que estando acá no podemos hinchar por otro. No. El camarógrafo es grandote, yo más o menos, capaz que un par de sopapos, qué sé yo, pero... Sí, seguro que sí. Sí. Nosotros le tenemos un cariño enorme a la selección de Uruguay, especialmente a Luisito Suárez, después de aquellos goles que le hizo a Inglaterra. Pero no es muy correspondido ver ni ese amor, me parece. No, ¿por qué? No, por lo menos los chicos acá sí. Pregúntale, ¿nos quieren en Uruguay a la selección? Desde el piso nos dicen que en Uruguay no quieren mucho a la selección argentina. Y a la selección, rivalidad siempre va a haber, pero digo... No, pero en instancias así, cuando tenés que elegir, creo que vamos por Argentina. Sí. De primera me animo a decir que no, que es real que no. Claro, pero, ¿viste? Te dije. Pero viste que cuando hay, por ejemplo, en eliminatorias, cuando, por ejemplo, Argentina ya está para clasificar y Uruguay viene todavía que está ahí, o al revés, que Uruguay ya clasificó y Argentina está ahí, siempre si se puede ayudar con un resultado, se ayuda. Eso ha pasado varias veces, ¿no? ¿O no? A mí no sé si me gustaría cruzarme últimas instancias con Argentina. Claro. Entonces, eso puede ser. Porque digo, por ejemplo, Argentina tiene que jugar con Chile y tal resultado favorece y le gana, favorece a Uruguay. Digo, eso va de descontado. No hay una rivalidad. No, con los chilenos es odio directamente. Justo vos tenés ejemplo que sin dudarlo te digo. Está bien. Chicos, pronóstico para la tarde de hoy, para el partido de hoy. No, yo no tengo ni idea. Seguro va a ganar Argentina. Ojalá. De hecho, hablamos de que va a estar bueno estar acá y irnos a un barcito, porque la experiencia va a estar linda. Sí, dejar de cocinarse al sol como están haciendo ahora, culpa nuestra. Vamos por esa mesa. Arriba. Gracias. Vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba. No nos quieren nada, Berni, yo sé lo que te digo. Es un amor no correspondido, hay que aceptarlo. En la vida hay amores no correspondidos. Eran amables igual. No, ellos divinos, los chicos divinos. Pero en la vida hay amores no correspondidos y el de los argentinos a la selección uruguaya es uno de esos, ¿viste? Sí. Nosotros los queremos que les vaya bien y ellos no quieren que nos vaya bien en fútbol, quieren que perdamos, es la verdad. Digo, las cosas como son, Berni. Es así. Ahí se nos estabas pixelando un poco, así que te dejamos que te vayas a la sombra a tomar algo frío, a descansar. Y nos vamos a ir a Tucumán, a Tafí del Valle con Fabián Páez. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes, buen día para todos ahí. Hace una hora nosotros salíamos desde el centro de Tafí del Valle. Ahí estábamos a 2.000 metros de altura. Miren,
Hemos recorrido solo 5 minutos por la ruta y detrás mío este cerro majestuoso. Aquí estamos a 2.500... Wow. 2.500 metros de altura y miren cómo flamea la celeste y blanca, por favor. Divino. Pone a piel de gallina mirar esa celeste y blanca con la magnitud y con la grandeza que tiene el paisaje. ¿Hace calor? Sí, el sol a pleno. Acá tenemos 25 grados de temperatura, pero acá el viento es distinto. Y nos vinimos a uno de esos lugares donde se hace patria, chicos. Aquí, 2.500 metros de altura, 120 kilómetros, 130 kilómetros de la capital tucumana, encontramos un lugar donde se hacen quesos